Leamos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo número 4. Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio. En la semana anterior leímos varios versículos, pero no logramos completarlos todos. De manera que vamos a leer hoy los versículos que nos quedaron pendientes la semana anterior y vamos a completar este estudio. Entonces dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo número 7 en adelante: sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. La semana anterior, hermanos, cuando comenzamos a reflexionar en este capítulo 4 de Juan, hicimos una presentación de el trasfondo histórico que había llevado a esa gran pugna que había entre judíos y samaritanos. Lo que hice la semana anterior, pues, fue hacer un resumen de algunos de los hechos en esa contienda que se prolongó por varios siglos, y eso fue lo que hicimos: ir dando grandes saltos en el tiempo para poder llegar a este momento cuando el Señor Jesús ha llegado a Samaria y poder entender todo el contexto de lo que acá está ocurriendo. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con los versículos que por cuestión de tiempo ya no pudimos cubrir en la última oportunidad. Hoy hemos leído que se nos dice que los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y la razón por la cual habían ido a comprar comida es porque en el versículo 6 se nos dice que en el momento cuando Jesús llegó al pozo y se sentó fatigado, era ya el mediodía. Y es al mediodía cuando los discípulos andan comprando qué comer, precisamente porque es el mediodía. Ellos habían ido a comprar lo que iban a almorzar en esa oportunidad. Y mientras ellos andan comprando la comida, es cuando la mujer samaritana llega también para sacar agua del pozo. Llama la atención, hermanos, el hecho que la mujer samaritana haya ido a sacar agua al mediodía, porque esa era una tarea que se hacía o muy temprano por la mañana o se hacía ya al atardecer cuando el sol iba declinando. La razón de eso es que la tierra de Israel en esa época, sobre todo, y en esa región, era bastante desértica. Por eso es que los pozos eran tan apreciados. Y por ser regiones desérticas, una característica del desierto es que al mediodía las temperaturas pueden llegar
a ser muy altas, dependiendo pues la latitud, el tipo de desierto. Las temperaturas pueden llegar a ser de 40, de 45 grados centígrados. Hay algunos lugares donde pueden ser 50. Pero por la noche es todo lo contrario. La temperatura puede bajar a varios grados bajo cero. Entonces son los dos extremos en el desierto. Pero ese cambio entre temperaturas muy altas y muy bajas va cambiando en la medida que el día va avanzando. Es decir, en la noche son las temperaturas más frías, que por eso le digo, pueden llegar a cero grados o por abajo de cero grados. Pero ya cuando el sol comienza a salir es cuando la temperatura comienza a subir también. Claro, hablar de una hora temprana, como por ejemplo las 6 de la mañana, esa es una hora bastante fresca, que la temperatura paulatinamente va subiendo, pero es bastante fresco a esa hora. Por eso es que era el momento cuando se acostumbraba a ir a sacar agua del pozo y acarrearla hacia las casas. Pero al mediodía, ese ya es un calor insoportable. Era ya una cuestión, el peor momento para poder ir a sacar agua. Y por eso digo, llama la atención que esta mujer haya ido al mediodía a sacar agua. Y eso obviamente lleva a preguntarse por qué. ¿Por qué esta mujer no hacía como hacían todas las personas que iban o muy temprano por la mañana o ya al atardecer, cuando otra vez el sol iba declinando y consecuentemente la temperatura también? Entonces, hablar algo así como 5 de la tarde, esa ya era una hora en que la temperatura había bajado bastante, el sol había declinado. Pero la mujer está yendo en una hora en que nadie hacía eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ella iba a sacar agua en el peor momento? Usted puede ver que ahí el relato no nos dice nada. No dice por qué ella lo hacía así. Y como no dice nada, ahí es donde las personas comienzan a pensar, ¿no?, y a plantear probabilidades. Y se dicen cosas como, por ejemplo, que la mujer salía al mediodía precisamente porque ella sabía que no iba a encontrar a nadie en el pozo. Y no lo hacía por la incomodidad de tener que estar esperando que otros sacaran agua del pozo, sino que porque ella evitaba el contacto social. ¿Y por qué evitaba el contacto social? Porque, como lo vamos a ver más adelante en este diálogo, ella era una mujer que había tenido sucesivas parejas, y en el momento cuando el Señor habla con ella, ella ya estaba con su compañero de vida número 6. Porque el Señor le dice: 5 maridos has tenido, ninguno de ellos estaba con ella, y el que ahora tienes, le dice, tampoco es tu marido. Es decir, ya estaba con el número 6. Entonces, eso acarreaba como un desprecio y una vergüenza, y evitando esos desdenes es que ella iba al mediodía. Pero eso, le digo, solo es una suposición. Hay otros que dicen que el relato se coloca así porque al mediodía es cuando Jesús dice acá que tenía sed, como lo vimos, y que pide agua para beber, para hacerlo coincidir con el relato de este mismo evangelio, pero más adelante en el capítulo 19, donde cuando el Señor está crucificado y siendo el mediodía, dice que tiene sed y pide de beber. Entonces dicen, para poder colocar las dos ocasiones en que este evangelio habla de que Jesús tuvo sed y que pidió agua, entonces las colocan
en el mismo horario. Esa es otra explicación, por ejemplo. Pero bien, a ciencia cierta, ¿por qué la mujer iba al mediodía? No lo sabemos. Bueno, el hecho es que llega la mujer y como los discípulos andan buscando qué comer, Jesús es el que toma la iniciativa. Él es quien le habla primero y le dice: dame un poco de beber. Entonces es Jesús quien toma la iniciativa y comienza a hablar con la mujer. Este diálogo que Jesús sostendrá aquí con la mujer es un modelo, si podemos llamarlo así, de evangelización. Entonces uno puede ver que la evangelización comienza estableciendo una relación con la persona, es decir, iniciando un diálogo. Y el diálogo no comienza, hermanos, con un elemento puramente evangelizador o religioso, si le queremos llamar así, sino que comienza con un tema de la vida diaria, como era el hecho que Jesús estaba cansado, tenía sed, era el mediodía, y la mujer tiene con qué sacar agua del pozo. Entonces era obvio que ella le podía dar de beber a Jesús, y por eso es que él inicia el diálogo diciéndole: dame de beber. Esto significa, hermanos, que para poder evangelizar a otras personas, nosotros primero tenemos que iniciar un diálogo, una conversación. Una conversación que inicialmente no gira en torno a temas que tengan que ver necesariamente con el evangelismo o con temas bíblicos o espirituales. Más bien, tenemos que hacer como Jesús, comenzar a hablar y establecer una relación. Por eso, hermanos, es que el evangelismo que se realiza, por ejemplo, en las células, en las casas, es un evangelismo que recibe el nombre de relacional. Evangelismo relacional. ¿Y por qué se le llama evangelismo relacional? Porque es un evangelismo que se basa en las relaciones que las personas pueden establecer con sus conocidos, con vecinos, con amigos, con compañeros de trabajo, con cualquiera a quien invitan a la célula. Entonces, la relación es el paso inicial. Antes que haya evangelismo, debe existir relación. Y la relación no se va a dar sobre temas de tipo espiritual, porque usted ahí está tomando a la persona que no conoce a Jesús, como decimos, fuera de base. Le está hablando de un tema que él no lo maneja. Entonces, así no puede establecerse una relación. Entonces usted tiene que hablar temas que son comunes. ¿Y qué puede un creyente tener en común con un incrédulo? Bueno, muchas cosas. En primer lugar, viven en el mismo vecindario, que puede ser el mismo barrio, la misma colonia, la misma comunidad. Todos compartimos, por ejemplo, el mismo clima. Jesús estaba compartiendo el mediodía caluroso con la mujer. Por eso es que él estaba sediento. Y ese es el tema que Jesús toma. Entonces debemos construir relaciones con las personas. No debemos tener temor, hermanos, de relacionarnos con personas no creyentes. Porque si no nos relacionamos, entonces, ¿cómo podremos llevarles el mensaje del evangelio? Muchas veces la iglesia se ha encerrado en sí misma. Y hay un error, y es que cuando una persona cree al evangelio, usualmente lo que la persona hace es que corta todas las relaciones con los amigos que tuvo, con a veces hasta su familia,
por el hecho de que no son creyentes. Y entonces se enfoca con los nuevos amigos o la nueva familia que sería la iglesia. Pero eso es quitar la luz de donde se necesita. Por eso es que esas amistades deberían ser preservadas. Obviamente no para participar de las mismas cosas que antes se hacían, pero sí, como Jesús lo hizo, de hablarle a una mujer que no era diaconisa propiamente, sino que era alguien que el tener pareja lo había tomado como deporte. No era un dechado de pureza e integridad la mujer propiamente, pero como el Señor lo dijo: yo no he venido por los sanos, yo no he venido para buscar a los que son justos, he venido a buscar pecadores. Es el enfermo el que necesita del médico. Entonces, nuestras relaciones tienen que ser con esas personas que son mal habladas, que hacen hechicería, que son idólatras, que pertenecen, hermano, o pueden ser alcohólicos, qué sé yo. Pero esa es la gente, esos son los enfermos que necesitan del médico. El médico es Jesús y usted tiene la medicina. Entonces, hay que comenzar por establecer relaciones. Y cuando se establecen esas relaciones, es cuando el Señor en su misericordia rescata a las personas. Entonces Jesús es el que comienza, y comienza haciéndole una solicitud: dame un poco de agua. Pero esto que Jesús está haciendo ahí es una ruptura. Él está rompiendo dos cosas que en la época se guardaban muy celosamente. La primera de ellas era que socialmente se consideraba indecoroso, se consideraba no bueno, no sano, que un hombre hablara con una mujer cuando la mujer estaba sola. Cuando un hombre se encontraba con una mujer y ella iba sola, podría el hombre conocerla, podría saber quién era ella, quién era su familia y todo, pero si estaba sola, no le hablaba, ni siquiera le saludaba. Eso es lo que se consideraba correcto. La única manera en que un hombre podía hablarle a una mujer al encontrarla en la calle o en algún lugar era si esta mujer iba acompañada de su esposo, y si era soltera, si iba acompañada de su padre. No de la madre, sino que del padre. Pero Jesús no está haciendo eso, porque ahí están los dos. Jesús está solo porque los discípulos han ido a comprar. Entonces el Señor está solo y la mujer ha llegado sola. Por eso hemos dicho, ella llega al mediodía, probablemente por eso, porque sabía que nadie más iba a ir a traer agua a esa hora tan incómoda. Pero aunque están solos, Jesús rompe con ese convencionalismo social y la saluda, habla con ella. Por eso es que más adelante, cuando los discípulos ya vienen con la comida, dice que se sorprendieron de ver que el Señor estaba hablando con una mujer. Y uno diría: bueno, ¿y qué tenía de malo que Jesús hablara con una mujer? Eso, que en la época era indecoroso, o sea, era deshonesto que un hombre hablara a una mujer cuando esta mujer estaba sola. Pero el Señor está, por eso le digo, lo que Jesús está haciendo es una ruptura. En primer lugar, está rompiendo ese elemento social para hablarle a la mujer. ¿Y por qué le está hablando? Porque el Señor sabe que más importante
que los convencionalismos sociales era la necesidad que esta mujer tenía, y no solo ella, sino que saciando la necesidad de esta mujer, los samaritanos habrían de creer, como lo vamos a ver al final del relato. Entonces, más importante que guardar una norma que en esa época socialmente era la aceptada, a Jesús lo que le interesa es atender las necesidades de la mujer y de sus compatriotas. Le dije que en dos sentidos era una ruptura. La primera es esa, que rompe una costumbre social. La segunda es que está rompiendo una norma, pero de tipo religiosa, que tenía que ver con la pureza. Y es que el judío odiaba tanto al samaritano que lo consideraba inmundo. La semana anterior yo le expliqué un poquito de la historia de cómo se llegó a ese odio, pero le puedo añadir otro elemento más. ¿Se recuerda cuando en época de Nehemías él vuelve porque trae una comisión del rey para reconstruir las murallas de Jerusalén? Entonces hay enemigos que quieren impedir, sobre todo, la reconstrucción del templo. Y se habla, por ejemplo, de hombres como Sanbalat y otros que se mencionan. ¿Sabe quiénes eran ellos? Samaritanos. Porque no querían que se reconstruyera el templo. ¿Y cómo lo ve usted en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, que narran esos eventos? O sea, uno los ve como los malos, ¿no? Y claro, era muy malo lo que ellos estaban haciendo, queriendo impedir que el templo fuera reconstruido. Entonces, ese es otro elemento, por ejemplo, que abonaba a las grandes diferencias que había. Entonces, por eso es que para el judío el samaritano era inmundo. La ley de Moisés establecía diferencia, por ejemplo, entre animales limpios y animales inmundos, entre alimentos limpios y alimentos que eran inmundos. Establecía, por ejemplo, que cuando alguien tocaba un cadáver, se contaminaba ceremonialmente, quedaba inmundo. Si alguien, por accidente, digamos, tocaba un lugar donde alguien había escupido y tocaba la saliva, la persona quedaba inmunda. Y cuando la mujer tenía su periodo menstrual, también era declarada inmunda. Entonces, en este afán de los judíos entre limpio e impuro, habían declarado a los samaritanos inmundos. Todo samaritano era inmundo y por lo tanto no se podía tener un contacto, una relación con ellos. Pero como siempre en esa época la mujer ocupaba la peor parte, entonces si al hombre samaritano se le consideraba inmundo, peor a la mujer samaritana. Y hay documentos de esta época de Jesús donde son colecciones de normas o instrucciones judías. Y hay una que dice que la mujer samaritana siempre es inmunda porque ella está menstruando desde la cuna, dice. Imagínense qué ignorancia diríamos nosotros hoy en día, ¿verdad? O sea, pero esa era la enseñanza que daban los rabinos a la gente. Y era que las bebés samaritanas, desde que estaban en la cuna, ya estaban menstruando y menstruaban toda la vida. Por lo tanto, todo el tiempo eran inmundas. Eso era de los judíos hacia los samaritanos. Pero los samaritanos no se quedaban atrás. Los samaritanos también
consideraban impuros a los judíos. O sea, era una cuestión mutua. Por eso cuando Jesús viene y le dice a la mujer, dame de beber, él está rompiendo una norma de pureza religiosa, podríamos decir. Normas que Jesús rompió varias, ¿no? En varias ocasiones. Por ejemplo, este fue otro caso de otra mujer cuando Jesús va a cenar a casa de Simón el leproso. Y mientras él está ahí, aparece una mujer, que era una mujer que tampoco era tan pura, que digamos, era una mujer inmoral. Y llega, y usted sabe la historia, rompe su vaso de perfume, lo derrama sobre el Señor y comienza a llorar a los pies de él. Y dice que con sus lágrimas mojaba los pies del Señor y los secaba con sus cabellos. Por ejemplo, ahí Jesús está rompiendo una norma de pureza. Por eso es que los que estaban ahí, cuando vieron eso, se pusieron a pensar, bueno, si este en verdad fuera profeta, no permitiría que esta mujer lo tocara. Porque si fuera profeta, sabría la clase de mujer que se trata. Eso estaban pensando ellos cuando Jesús les dice, ajá, caballeros, quiero hacerles una pregunta. Había un hombre que le debía a su amo 50 monedas. Y había otro que le debía 500 monedas. Y el amo les perdonó a los dos la deuda. ¿Quién va a sentir más gratitud hacia su amo? Ah, claro, le dijeron, al que se le perdonó más, al que le perdonó 500. Pues yo te digo que esta mujer que había pecado más, se le perdona más. Porque amó más, dice el Señor. Porque vine y no me besaste. Y esta mujer no para de besarme los pies. Entré en tu casa y no me diste aceite para ponerme en mi cabeza. Pero esta mujer me echó perfume. No me lavaste los pies, pero ella los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Por lo tanto, a ti te digo, mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Ese fue un escándalo. Fue un escándalo porque entonces dijeron, ¿y este que se cree? Si solo Dios puede perdonar pecados. Pero él insistió y le dijo, mujer, vete en paz. Tus pecados han sido perdonados. Ahí Jesús rompió otra norma de pureza. Como se rompió otra norma cuando la mujer que tenía flujo de sangre tocó el borde del vestido del Señor. Hablando de acuerdo a las normas de pureza ceremonial, ahí Jesús debió haber quedado inmundo. Pero en lugar de volverse inmundo él, la mujer fue la que quedó sana. Jesús lo hizo muchas veces. Aquí lo está haciendo de nuevo. Al hablarle a la mujer samaritana, está pasando por arriba de una ley religiosa. Es que ese es el problema, hermanos, que cuando la religión pierde su razón de ser y entonces ya no ve la religión como el elemento para ayudar y dar esperanza al ser humano, sino que la religión se convierte en un instrumento de tortura y de condenación. Eso fue lo que Jesús, bueno, varias veces él dijo acerca del día sábado. Era día sábado y había un hombre que tenía una mano paralítica. Y todos estaban encima de decir, vamos a ver si sana a este hombre para poderlo acusar que él no guardaba el sábado. Entonces Jesús le dijo, mira, tú, el de la mano lastimada, ven, pasa acá. Y el hombre pasó al frente. Pero como ella sabía que lo tenían en la mira, entonces les preguntó y les dijo, oigan,
Se lo voy a parafrasear para que usted entienda lo que Jesús quiso decir. Quiero preguntarles algo. ¿Para qué sirve el día sábado? ¿El día sábado es un día para hacer el bien o para hacer el mal? Y nadie le quiso contestar porque la respuesta era obvia. Dios no hizo el sábado para hacer mal. Era para hacer el bien. Y como no le contestaron, Jesús se molestó. Y en esa molestia le dice al hombre: extiende tu mano. Y le extiende y es sanado. Y luego le dice a los demás: hipócritas, porque ¿quién de ustedes, si su burro cae en un pozo en día de sábado, no va y lo saca? Tienen más compasión de los animales que de las personas. Entonces vea, el día sábado, que era para hacer el bien, ellos lo habían convertido en algo para prohibirle a un hombre que recibiera sanidad de su mano paralítica. Y muchas veces nosotros nos podemos volver así, que por andar con normas religiosas le cerramos a la puerta a personas que necesitan. Por eso es que hay un canto algo nuevo que usted lo puede escuchar en la radio Restauración, ¿no?, que habla de una prostituta que un día quiso ir a la iglesia y fue. Pero como ella era prostituta, ella no era diaconisa, ¿no? Entonces cuando llega a la iglesia, ella va como lo que era, una prostituta. ¿Y cómo se viste una prostituta? Con blusas muy escotadas, faldas muy cortas. Y cuando ella trata de entrar a la iglesia, ahí había un diácono, mero fariseo, ¿verdad? Y entonces viene y le dice: oiga, señorita, aquí es una iglesia, esto se respeta, así no puede entrar usted. Entonces viene ella y no entra y se va. ¿Ya ha oído esa canción, verdad? Bye. Esa es la realidad. En lugar de ser nosotros un lugar donde el pecador pueda venir, donde la prostituta pueda venir, donde el borracho pueda venir, el drogadicto pueda venir, el homosexual pueda venir. O sea, todos deben ser bienvenidos. Porque le pregunto, Jesús preguntó sobre el sábado, pero yo le pregunto de la iglesia. ¿La iglesia para qué existe? ¿Para hacer bien a las personas o para hacerles mal? O sea, la respuesta es obvia, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos atrayendo a las personas o les estamos dando con la puerta en la cara? Estamos pidiendo a la gente que primero cambie para que luego venga. Entonces el transvesti quiere venir, pero como es transvesti, él dice: no, no, usted así no puede ir a la iglesia, vaya a cambiarse, jamás va a volver. O la historia de la prostituta, ¿no?, olvidando que la escritura dice: venid como estáis, bebed, comprad sin dinero, sin precio. Y cuando el Señor haya transformado a esas personas, el Señor por su Espíritu les va a indicar la manera que a Él le agrada que se vistan, igual que ocurrió con usted. O sea, Él nos enseñó. Entonces, eso es lo que Jesús está haciendo, rompiendo un lazo, digamos, religioso, para tenderle la mano a la mujer. Pero la mujer se burla del Señor, porque le dice, versículo 9 dice: pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, o sea, porque los samaritanos creían en los libros de Moisés, igual que los judíos, solo que los judíos pues le añadían los profetas.
pero en los libros de Moisés, el Señor había dicho que si había, por ejemplo, un plato que lo utilizaba una mujer que estaba en su periodo menstrual, ese plato estaba inmundo. Y cualquiera que tocara ese plato iba a quedar inmundo. Por eso dice acá que entre samaritanos y judíos no tenían nada en común, no usaban nada en común. Y si Jesús le está pidiendo agua a la mujer para beber, lo que le está pidiendo es que la mujer saque agua con su cántaro y que con el cántaro de ella le dé de beber. O sea, él quiere beber del cántaro del cual la mujer samaritana bebe, la mujer inmunda, la mujer que de acuerdo a las enseñanzas de los rabinos había menstruado desde la cuna. Pero como le dije que era mutuo, entonces la mujer así lo ve, que Jesús le está pidiendo algo que, como ella misma le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Cómo se te ocurre? Como diciendo, pero qué ocurrencia de hombre. ¿Cómo vas a creer que te voy a dar de beber de mi cántaro? Cuando ahí habla de pozo, hermanos, no tenemos que pensar en los pozos que tenemos aquí de este lado del mundo nosotros, que es un agujero y que tiene como un murito de piedra normalmente, ¿no? Y que hay un marco de madera del cual cuelga una polea donde se mete un lazo y con el balde. O sea, no eran así los pozos, no son así los pozos del Medio Oriente, sino que eran agujeros que se cavaban en la tierra y había que descender porque el agua estaba hasta abajo. Y por eso había que tener cántaro para poder sacar el agua. Entonces, cuando Jesús le dice, dame de beber, era obvio que la mujer iba a bajar, llenar el cántaro y darle a beber de su cántaro. Pero como dice que no usaban nada en común porque mutuamente se consideraban inmundos, entonces la mujer, cuando le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si eres judío y yo samaritana? Tú eres inmundo para mí. ¿Cómo vas a querer que en tus labios inmundos vas a ponerlo sobre mi cántaro? Me vas a contaminar, judío inmundo. Entonces, es como, o sea, en el fondo lo que está es que la mujer dice, este hombre sí que verdaderamente tiene sed, este sí que verdaderamente está necesitado, porque está pasando por alto a las normas de pureza. Y quiere contaminarme. Entonces, en la respuesta de la mujer, ella se siente en una posición de superioridad, porque ella tiene el cántaro y le pertenece a ella. Si ella quiere, le da, si no, no. Y como ella se siente superior en una posición, es mujer, ¿verdad? Pero como por tener el cántaro, se siente en una posición de fortaleza. Y por eso es que le dice eso, ¿cómo se te ocurre? Se lo está diciendo irónicamente, se está burlando. Porque ella piensa que Jesús es el necesitado. Pero entonces viene la respuesta de Jesús. En el versículo 10, ay, mujer, le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, si conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Entonces, en la respuesta, Jesús se le está diciendo, mira, si alguien aquí está en posición de debilidad, esa eres tú. Y si alguien está en posición de superioridad, ese soy yo.
Pero el problema es que tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién es el que está hablando contigo. Y tampoco sabes lo que Dios puede dar. Entonces, no era que Jesús necesitara de la mujer, del agua que ella le iba a dar. Era ella quien necesitaba del agua que da vida, que Jesús podía darle si ella se lo pedía. Y no sé si usted se ha fijado, usted que ha leído el pasaje varias veces, que al final la mujer ya no le dio agua. O sea, la historia termina y la mujer no le da agua a Jesús. Él se queda sediento. O sea, claro, él tenía sed, ¿no? Y le hubiera caído bien el agua, pero tampoco se iba a morir. No se murió. La verdadera necesitada era ella. Y eso es lo que ocurre hoy en día, hermanos. Que hay personas que piensan que es Dios quien necesita de ellos. Cuando, como lo dice el Salmo 2, que desde los cielos el Señor se ríe de aquellos que piensan que le van a hacer algún daño a Dios o que van a estropear los planes de Dios. Somos nosotros, criaturas humanas, los que verdaderamente necesitamos del Señor. Así es. El ser humano puede vivir ciertos momentos de orgullo y decir, no, yo no necesito a Dios. O otro decir, no, para mí Dios es el dinero. Y quien tiene dinero tiene a Dios. Quien no tiene dinero, ese no tiene nada. Hay gente que así piensa. Y a veces hay hermanos o hermanas que me preguntan y me dicen, mire, fíjese que tengo un conocido que dice que él no cree en Dios, que Dios no existe, que nosotros estamos engañados, que Jesús no era el Hijo de Dios, sino que era un marciano que vino en una nave. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué argumentos le puedo dar? Y yo le digo, mire, no le diga nada, solo espere. Porque va a llegar un momento en que esa persona enfrentará una situación de tanta necesidad que vamos a ver a dónde le quedan los platillos voladores. Y vamos a ver a dónde se le queda su ateísmo. Que hay un momento cuando el ser humano llega a vivir una crisis. ¿Y qué hace en esa crisis? La única esperanza es levantar su mirada hacia los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No hay otra opción. Entonces, somos nosotros los verdaderamente necesitados. Pero ¿por qué el hombre no reconoce su necesidad? Por lo que Jesús le está diciendo a la mujer. Primero le dice, porque no sabe lo que Dios puede dar. Si supieras, le dice, lo que Dios puede dar. Y eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Cuando hay una persona que por ahí anda y dice, no, eso de las religiones, eso es invento para engañar a las personas, son tonteras. Uno dice, ay, si este supiera los regalos que Dios puede dar. Si este hombre, si esta mujer supiera lo que Dios puede dar. Porque nosotros que recibimos lo que Dios nos da, sabemos y valoramos lo que Dios puede dar. Amén. Y sabemos que es sin igual. Lo que el Señor nos da es sin igual. Entonces, la gente no sabe lo que Dios puede dar. Y en segundo lugar le dice, si conocieras.
al que te está pidiendo agua, que es Jesús. De igual manera, ¿por qué la gente dice Jesús fue el primer revolucionario, Jesús fue el primer hippie, Jesús fue a la India a estudiar yoga y ciencias ocultas, por eso es que podía hacer milagros y todo eso? Pero si supieran quién es Jesús, qué es lo que Él habla, sus vidas serían totalmente transformadas, como nuestras vidas fueron transformadas cuando conocimos quién era Jesús. Probablemente, hermanos, y casi es seguro que todos los que estamos acá, no es que fuéramos ateos, no es que no creyéramos en Dios, teníamos conocimiento de Dios, un conocimiento religioso, pero lo teníamos. Sabíamos de Jesús. Yo sabía de Jesús a través de películas, a través de clases de religión que me habían dado. Entonces yo sabía que Jesús existía, que era el Hijo de Dios, que había muerto en la cruz. Había visto de niño muchas procesiones. Me encantaba ir a las procesiones. Entonces yo sabía eso, pero no conocía a Jesús hasta los 17 años, cuando Jesús se revela y lo conozco, y entonces es las palabras del Señor: si conocieras al que te está pidiendo agua. Nosotros podríamos decir: si conocieras el que te está llamando. O sea, es cierto que Jesús le estaba pidiendo algo a la mujer, pero dice, o sea, no es porque yo necesite de ti, es porque tú no sabes los dones que Dios puede dar y lo que Él te daría, y te daría agua que da vida. Si me la pidieras, yo te la daría, no estaría refunfuñando como tú. Que me va a contaminar el porrón, que no me lo va a contaminar. Pídeme agua, yo te voy a dar agua que da vida. Pero no sabes quién es el que habla contigo. No sabes con quién estás hablando. A veces ocurre así, ¿verdad, hermanos? Que las personas no saben con quién están hablando. Me recuerdo hace años, hermanos, que teníamos que ir a México, algo de la iglesia, ya ni recuerdo qué, pero íbamos como dos pastores y otros dos hermanos que iban con nosotros. Pero era la época de la guerra. Entonces el consulado mexicano en esa época quedaba ahí sobre el paseo General Escalón. Hermano, pero era cientos, si no miles de personas que iban a solicitar permiso para poder ingresar a México. O sea, la gente por la guerra se estaba yendo del país y el camino era México, entonces iban a pedir permiso. Y la cuestión, hermano, era de que ese día, yo ya no recuerdo cómo eran las cosas, pero andábamos a la carrera. Ese día teníamos que tener el permiso de la embajada mexicana, porque al día siguiente salíamos ya hacia México. Y entonces fuimos, cada uno de nosotros con nuestro pasaporte. Y cuando llegamos, o sea, ninguno, o sea, yo nunca había estado ahí, ni me lo imaginaba, ninguno de los cuatro, o sea, habían por lo menos cientos, como digo, sino miles de personas. Y lo peor es que iban a cerrar, ya era de tarde. Y entonces estaba, pero llenísimo. O sea, toda esa gente sabía que ya no los iban a atender, pero no, ahí estaban, no se iban, porque era tal la desesperación de salir del país. Pero entre los hermanos, los cuatro que íbamos, había un hermano que tenía cierta relación con el gobierno de esa época, y él tenía un pasaporte diplomático. Entonces, valiéndose del pasaporte diplomático, así fue como él nos abrió camino. Porque empezó a decirle,
con permiso, señores, soy diplomático, y enseñaba su pasaporte. Con permiso, que tengo que llegar ahí donde el señor cónsul, y nosotros detrás de él en la filita. Bueno, total que pasamos a todos esos cientos de gente y llegamos hasta la ventanilla. Y cuando llegamos a la ventanilla, ahí había un hombre relativamente joven, mexicano, por supuesto. Y entonces, él, como el hermano, que con su pasaporte diplomático iba adelante, él fue el que llegó ahí. Y entonces le dijo: Señor, le dijo, venimos porque necesitamos solicitar permiso para ingresar a México. Y él le dijo: Lo siento mucho, vuelvan mañana porque ya estamos cerrando. Y entonces dijo: Pero oiga, es que nuestros vuelos salen mañana. Hoy necesitamos el permiso porque salimos mañana. Y digo: Pero no, lo siento mucho, no, ya estamos cerrando. Y se enoja este hermano. Se le olvidó lo del espíritu. Y en su molestia, y como con su pasaporte diplomático, no se sentía un poco fuerte. Y le empieza a hablar fuerte a la de la ventanilla. Y le dice: ¿Quién es el cónsul? Mande a llamar al cónsul, que quiero hablar con él ahora mismo. Y el hombre le responde: Yo soy el cónsul. Por eso le digo, a veces ni sabemos con quién estamos hablando. Y cuando él le dijo: Yo soy el cónsul, o sea, muy avergonzado el hermano. Y mire, perdone, señor cónsul, ya ni había qué decirle. Disculpe, pero lo que pasa es que verdaderamente estamos en una prisa. Y el cónsul fue extremadamente amable, porque dijo: Está bien, deme los pasaportes, los 4 pasaportes. Y se fue para adentro, hermano, y como los 15 minutos, aquí están, sellados ya. Bueno, pero lo que le quiero señalar de la historia es que este se pone a gritar y a reclamar. Y esto me recuerda a otro pastor, este sí era pastor, mire, que fue a un restaurante de comida rápida, pidió algo y como que le llevaron algo que no era lo que él había pedido, y se molestó y empezó a gritar: que qué barbaridad, qué clase de servicio es esto, uno pagando para que le sirvan cualquier cosa. Y la pobre muchacha que estaba ahí atendiendo ya ni hallaba qué hacer, y dice: Mande, vaya a traer a la gerente, vaya, yo quiero hablar con su jefe, vaya a traer a su jefe. Y la muchacha toda asustada va y va a traer a la jefe, y era una señora. Y cuando la señora llega, le dice: Hermano, ¿cómo ha estado? Le dice. Era una miembro de la iglesia del pastor Gritón. Y total que el pastor también, ¿verdad?, tuvo que bajarse. No, hermana, solo quería saludarla. ¿Qué tal y cómo ha estado? Adelante, hermana. Y agarró lo que no quería y se lo llevó. Por eso le digo, a veces estamos hablando con quien no sabemos. Y por eso Jesús le dijo: Si supieras quién es el que te está pidiendo agua. No se sienta mal cuando usted va e invita a una persona y le dice: Mire, vamos a la iglesia. Y le dice: Yo no estoy loco para ir ahí. Ir a oír a ese gritón, yo no sé qué van a hacer ustedes ahí. Pero no es usted quien lo está invitando. Si esa persona supiera quién es el que le está diciendo: Ve hoy a mi iglesia. Tal vez usted es una de esas personas que al estar acá dice: ¿Qué vine a hacer aquí? Pero no fuiste tú. Si supieras quién es el que te tiene aquí. Y si tú le pidieras agua, él te daría agua que da vida. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted hoy desea dar este paso de recibir la vida nueva que el Señor ofrece, yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie, en señal que usted desea recibir al buen Salvador, y nosotros vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que es primera vez que necesita venir para creer en el buen Salvador, póngase en pie, vamos a orar por usted.
para que la gracia del Señor le alcance y pueda tener vida. Bien, aquí hay una persona, si hay alguien más que necesita pasar, puede ponerse en pie. Alguien más que necesita venir. Hoy es su momento para que la gracia del Señor le pueda alcanzar. ¿Hay alguna otra persona? También quiero ganar tiempo. Si hay hermanos que necesitan reconciliarse con el Señor, si usted se ha alejado de Él, pero hoy reconoce que necesita la vida nueva que Él ofrece, reconcíliese, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? Ya sea que es primera vez que viene el Señor, o si necesita reconciliarse, póngase en pie para que podamos orar por usted. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Hay alguna persona más? Le invito para que reciba la vida nueva que el Señor ofrece. Si supieras quién es el que te llama, si supieras quién es el que te dice ven, no dudarías ni un segundo. ¿Quieres hacerlo? Ponte en pie. Muy bien, aquí hay un joven, bienvenido. ¿Alguien más que necesita venir? Hoy es el momento. ¿Hay alguna otra persona? Vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión, también quiero invitarle para que no deje pasar esta oportunidad y reciba al Hijo de Dios. Únase con nosotros en esta oración. Padre, gracias te damos por las personas que están aquí al frente, como también aquellos que a través de televisión, de radio, a través de internet, están, Señor, escuchando esta palabra y uniéndose en esta oración, sabiendo que en ti tenemos una fuente de agua de vida. Ayúdanos, Señor, a entender los dones que Dios puede dar y entender quién es aquel que nos llama y nos invita a venir. Transforma a estas personas, cámbiales, que puedan tener vida nueva, una nueva esperanza, una nueva etapa en su vida. Te agradecemos, Señor, porque tú eres lleno de bondad y misericordia. A ti sea la gloria hoy y siempre. Amén. Y amén.